yugi Respuestas del Potan. Isaac Z, 200, comentó. Tengo una pregunta de Yugi ¿Con cuál temporada del anime me recomiendas iniciar? ¿Arc 5 no existe? ¿Fue un efecto Mandela? Efectivamente, Arc 5 no existe. Y definitivamente no tengo un mini resumen de Arc 5. Mm, pero yo siempre recomiendo ver la serie más reciente de Yu-Gi-Oh!, aunque como jugador del formato master, realmente solamente podría recomendarte Brains. Ya que tiene todos los métodos de invocación, a excepción de los péndulos, que son una mecánica innecesariamente compleja y hoy en día realmente no muy usada. Pero. que me un anime solamente para aprender un juego de cartas. Yo como a los spirits. Sí, yo también como a los spirits. En lo que se refiere a Brains, la historia va sobre Yusaku, que tiene un alter ego llamado Playmaker, utilizando esta última entidad para inicialmente descubrir pistas sobre un incidente de su infancia que le dejó un fuerte trauma. Poco después Playmaker se encuentra con AI, una inteligencia artificial como el propio nombre lo indica, pero esta posee una personalidad diametralmente opuesta a Playmaker que complementa a la serie, siendo que Yusaku, aunque lo oculta para que su identidad como Playmaker no sea revelada, es un duelista mucho más que competente, por lo que AI se vuelve más como el corazón y alma del equipo, un poco el opuesto a lo que ocurrió en Sexal con Yuma y Astral. Este anime realmente no se enfoca tanto en el uso de otras mecánicas por lo cual apenas si lo explican, siendo la gran novedad de esta los links. Pero considero que hace un trabajo más que decente aplicando diferentes variaciones a esta invocación. Y como muy probablemente no tenga otra oportunidad de hacerlo, me gustaría mencionar cómo cada deck de los Ignis se relaciona con su elemento y personalidad. El antagonista principal de la segunda temporada, Lightning, utiliza un deck que de momento es exclusivo del anime, el Armatos Legio. Basado en la cultura griega, los Links Armatos adquieren diferentes efectos cuando una de sus estatuas le apunta. Siendo que el propio Lightning utiliza a los demás para cumplir sus objetivos. Pero ya que su atributo representativo es la luz, tiene que hacerlo bajo reglas muy específicas, tal y como su propio deck lo hace y demuestra en Armatos Gloria y Armatos Lex. Después tenemos a Windy quien utiliza otro deck exclusivo del anime: Storm Rider que si bien tiene bastantes paralismos con el Deximor, de que también es de atributo viento, el Storm Rider se ve mucho más centrado en forzar al oponente a colocar sus magias y trampas para que después sean destruidas por sus links. Además de que la única carta mágica que mantiene boca arriba los campos de los Storm Rider, entre más estén en el cementerio, más fuertes se vuelven los monstruos de este arquetipo, representando entre cómo más tiempo pasa, la tormenta se vuelve peor. Y esto representa perfectamente a Windy, ya que él mismo se ve forzado en estas circunstancias, y a lo largo del anime se vuelve mucho más inestable. Earth, como su nombre sugiere, es el ignis de la Tierra, y su deck es precisamente representativo de él, yo diría que incluso más que los otros ignis, este siendo el G-Golem. Al igual que su misión en la vida es proteger a Aqua, el G-Golem protege a su único monstruo de atributo agua, Crystal Heart, representativo de la ignis antes mencionada. Y esto aplica perfectamente a todo el arquetipo, haciendo uso de cartas bastante interesantes. Y sí, técnicamente el anime hizo un arquetipo de las cartas Gravity, que al utilizar Links como sus cartas principales, realmente las cartas tipo Gravity Bind, aunque esta no la utiliza oficialmente en su deck, no le afectarían, complementando este estilo de juego de proteger Crystal Heart a toda costa. Y es justamente la estabilidad de este plan de juego que hace que se asocie su elemento tan fácilmente a él. Lo que nos lleva a Aqua. La Ignis protegida por Earth e Ignis del agua. Y allá no se queda para nada atrás con sus marineses, que argumentaría en físico son el deck más fuerte de todos los Ignis hoy en día. Y siendo estas criaturas del mar digital representativas de los elementos marinos, no hace falta mucho más que ver sus nombres para entender en qué se basan. Sin embargo, su verdadero poder radica en el uso de trampas desde la mano en diferentes circunstancias, representando los cambios de la corriente marina y simbolizando la adaptabilidad de agua a diferentes circunstancias. Justamente, como su propia ignis, los links son inafectados por lo que ocurre a su alrededor, inamovible pero flexible a su entorno. Después tenemos su opuesto exacto, Flame, el ignis de la llama, quien más que simbolizar ira o impulsividad, muestra autocontrol y pasión por lo que hace, simbolizando que reconoce el poder de su elemento pero esto no le limita. Del mismo modo que su ex Salamancaide no se limita yendo más allá, la característica de este arquetipo siendo la Reincarnation Link. Utilizando un monstruo para invocarse a sí mismo Haciendo referencia a como el Phoenix renace de sus propias cenizas Y aunque esto sea con múltiples animales que se pueden llegar a considerar temperamentales Y finalmente tenemos a Ai Nótese que es el único que no utiliza un nombre asociado a su elemento Y esto es porque de todos ellos él es el más original y abstracto Y esto se ve reflejado en su propio deck Consistiendo en más pensamientos abstractos que otra cosa ¿Por qué no menciono cómo se llama? Vean el anime y dense cuenta que utiliza él y esto no es más que una muestra de qué tanto puede variar una mecánica de juego, uno de los aspectos que más amo de este juego de cartas. Aunque en cuestión de historia yo recomendaría mucho más ver Five D's, ya que sin duda su historia es de las mejores de toda la saga, y de los pocos que he escuchado que la gente que no tiene intención de o jugar el juego de cartas o seguir la saga, vio y le gustó 5Ds. Y no es para menos, su protagonista, Yusei, es lo que yo llamaría un garistú bien escrito, algo prácticamente imposible. El propio setting del anime ya es muy diferente a lo que esperarías de un anime de Yu-Gi-Oh. Literalmente, habré mostrando cómo el campeón Jack Atlas tiene duelos en un estadio iluminado, brillante, pulcro, que entretienen y emocionan al público. En contraste, Yusei está entre la basura, intentándose algo de sí mismo, armado con nada más que su ingenio y sus ideales. La mecánica principal de esta serie es la invocación Synchro, y nuestro protagonista es la encarnación perfecta de esta mecánica. El propio deck de Yusei no tiene arquetipo ya que al crecer entre la basura lo único que podía conseguir eran las cartas que nadie más quería, y con ello se armó una baraja propia. Nuevamente, Yusei sobrevive con su ingenio. El modo en que funciona su deck es realmente simple pero muy complejo en ejecución. Se basa en invocar múltiples monstruos para hacer múltiples jugadas, simbolizando que como aunque sean de nivel bajo, Yusei cree que la fuerza proviene de los vínculos y esto le puede permitir superar cualquier dificultad. En contraste tenemos a Jack Atlas, el rival de nuestro protagonista quien ejecuta una idea muy similar a la de Yusei, pero a su propio estilo. El rey no puede negar sus raíces, aunque lo intente. Estos se ven a través de cómo estructura su propio deck, una extensión de lo que él llama su alma. Aunque centrado en el poder, jamás se centra en un solo tipo de monstruo, haciendo un paralelismo a nuestro protagonista. Aunque Yusei busca el poder en los números, Jack busca el poder en sí mismo. Y así puedo seguir hablando y hablando de cada deck, de los personajes y el cómo se asocia al mismo. Pero recomiendo que veas 5Ds por ti mismo y descubras todos estos detalles. Ahora, si lo que buscas es un desarrollo de personaje brutal, te recomiendo Yu-Gi-Oh! X, la temporada centrada en fusiones. Aunque en los primeros capítulos parezca tu típico anime shonen en escolar, está lejos de esto. Esto es nada más que una cubierta para que conozcas a los personajes y te des una idea muy clara. Judai ama tener duelos donde él se divierte, y de allí viene su fuerza. Ahora, ¿qué pasa si todo eso lo quitamos? Le quitamos lo divertido a un duelo. Un juego pasa a ser una apuesta, donde las responsabilidades de lo que ocurra dependen de una sola persona, donde el bien común descansa sobre los hombros de esta persona y no es para menos el destino del mundo. Y por eso yo creo que el deck Elemental Hero le representa tan bien a Judai. El propio Judai sufrió el viaje del héroe, y es aquí donde poco a poco su percepción de lo que él pensaba eran simplemente héroes coloridos que se veían geniales se convierten en su peso a cargar la responsabilidad de ser un héroe él mismo. Si te interesan estos animes, te recomiendo que lo veas subtitulado, ya que opino que el doblaje le quita mucho. Del mismo modo, si te gustó este video, pues continúa la discusión en mi Discord, donde encontrarás gente con intereses similares a los tuyos, además de un bot que te avisará cuando suba un video a TikTok, YouTube, o esté en directo en Twitch, o tal vez incluso en Kik. El enlace estará en la descripción, así como un enlace a mi Patreon, para que le pueda pagar mi maravilloso equipo de editores de Toya y tal vez Cangrejo. Al momento de hacer este video todavía no lo sé. Y recuerden: ¿Para cuando el armatos de Esta es la tercera vez que grabo esto. Fear. Pain.